La semana pasada estuvimos sufriendo todos los capítulos, o digo yo la mayoría de los capítulos, porque Elsa perdió su bebé en la telenovela Perdona nuestros pecados, donde le hacen creer que lo perdió, pero todo esto es muy distinto a como pasó en la versión original. Aunque me gusta la versión mexicana, debo admitir que odio que cayeron en el cliché de que tiene que haber personajes o muy buenos o muy malos. No hay término medio en esta novela, ya que es un cliché donde no pueden haber términos medios, ya que tienen que ser buenos o malos, pero no hay de otra. En Perdona nuestros pecados, Chile, allí nadie era bueno y nadie era malo. Solo eran ciertas personas que terminaban haciendo o tomando malas decisiones y dañando a otros queriendo o no queriendo y dañando a otros, por lo tanto, cometiendo un pecado. Si nos vamos por la línea religiosa, ellos tienen un castigo y el karma los persigue. Mientras que en la versión chilena, en la desaparición del bebé, estaban involucrados Estela, el sacerdote, Fresia, que es la empleada, Clemencia, que es la tía, y Armando, el padre, mientras que en la versión mexicana, y acá lo cambiaron y nada más están involucrados el padre, Clemencia y Armando, dejando como muy santas a Estela y a Flor. Mientras que en la versión original, esos personajes eran buenos, ya que no querían que su hija creciera con Elsa, ya que en la sociedad que se encontraban en ese entonces, una mujer no podría ser madre soltera. Y aunque les duele, ellas terminan aceptando que Armando, se deshaga de la niña. Por ejemplo, Estela no sabía nada hasta en el momento que se deshacieron de ella. Y Fresia, que vendía asiento flor, siempre lo supo. Y cuando Elsa se entere capítulos más adelante, la va a odiar. No les va a hablar nunca, ni a la madre ni a ella. Después recupera la relación, pero nunca vuelve a ser igual que antes. Y otro punto que cambió, el parto en la mexicana es algo más dramático, y algo que a mí me encanta es el drama en estas telenovelas, que cuando hacen una adaptación como que le meten un poco más de drama. Y eso lo hicieron con el parto, ya que en la versión original Elsa tenía un poco de complicaciones con el parto, pero no hubo mayor cosa, no hubo mayor trascendencia. Nace la niña y se la ponen en sus brazos, pero luego le inventan que la niña murió. Pero en la mexicana, para justificar que su hija murió, de la noche a la mañana, ella tiene un parto muy complicado, tiene un desgarro en el útero, tienen que llevarla de urgencias al hospital por una hemorragia y pasa inconsciente 2 o 3 días. Y ya cuando despierta, le dicen que la niña tuvo muerte de cuna y que murió repentinamente porque dejó de respirar. Y allí siento que justifican un poco mejor el cómo la niña murió, algo que en la versión chilena como que lo hicieron muy apresurado. Y ella se lo cree, ya que confía principalmente en Reinaldo, pero en la chilena se justificaba más, ya que el cura, el hombre que ella ama, le dice que su hija murió, pero si se lo dice a Reinaldo, ella le cree esta versión, pero le creen que estuvo inconsciente 2 días. Pero sin duda sufrimos con las dos Elsas, con la Elsa chilena y con la Elsa mexicana. Y en la versión original todo se va a descubrir cuando Camilo salga de prisión e intente averiguar más de su hija, ya que él nunca se cree ese cuento de que la niña murió repentinamente. Él va al rancho y va a intentar descubrir, pero con la tía. Y la tía Clemencia va a tener que escapar, pero ella cae a un barranco y queda muy mal. Y queda agonizando, pero en su agonía le confiesa todo a Camilo. Y Camilo, para comprobar esto, va al cementerio, desentierra la urna y se da cuenta que está vacía.